Y el último viernes, el 22, el viernes pasado, se celebró el Día Mundial del Agua. Y en la Municipalidad de Lima se realizó un evento donde participó el partido político Tierra y Libertad y su líder, el ex cura Marco Arana. Arana, un antiminero, promotor de la crisis en la que está sumida Cajamarca, atacó a Willax Televisión. Se despachó con su discurso en contra de la inversión privada y se paseó, por supuesto, en el Salón de los Espejos de la Municipalidad de Lima Metropolitana. Tenemos el informe que Fernando Lino ha preparado. El último viernes se celebró el Día Mundial del Agua y fue el mejor pretexto para que el Salón de los Espejos de la Municipalidad de Lima se convierta en el lugar perfecto para aquellos que desde Lima dicen defender la inversión y que desde otros púlpitos incentivan la paralización de grandes inversiones mineras, como en Espinar y Cajamarca. Para solapar la reunión, el primero en exponer en este foro fue el secretario del Acuerdo Nacional, Javier Iguiñiz, quien estuvo acompañado en la mesa por Luis Arria, secretario general de la FENTAF y un representante de la Municipalidad de Lima. La reunión era organizada por la CGTP, ONGs como Bufrides, Redmuque y Aprode, del partido Tierra y Libertad y, por supuesto, con la venia de la alcaldesa Susana Villarán. El acuerdo nacional busca, entre otras cosas, mantener en la agenda algunos temas importantes para el Perú. Y yo creo que con el acuerdo nacional y la política de recursos hídricos, que en un instante voy a explicar en parte. Prosiguió el representante de la alcaldesa, el subgerente de Medio Ambiente, Gunter Merza, que con su presencia aprobaba el acto y aprovechaba el momento para vender las obras que está impulsando la Municipalidad de Lima. Es realmente un honor para nosotros estar hoy, este 22 de marzo, que celebramos el Día Mundial del Agua, acompañando este evento. Reciban un caluroso y fraternal saludo de la alcaldesa metropolitana de Lima, Susana Villarán de la Puente. Luego vino el plato fuerte de la reunión, el verdadero motivo por el cual este grupo de personas había decidido reunirse en la Municipalidad de Lima. Atrás quedaban las hipocresías y era el momento de los argumentos antimineros. Es así que hacía su ingreso triunfal al Salón de los Espejos el antiminero y líder de Tierra y Libertad, Marco Arana, que primero se dedicó a llamar mentirosos a los medios que lo cuestionan. Los ciudadanos y ciudadanas de Cajamarca, que son vistos como perros del hortelano, ignorantes, narcotraficantes, como dice Vilax, ¿no?, o como dice El Expreso, La Razón, o algunos grandes medios de comunicación, es completamente falso. Lo que están diciendo, lo que no están diciendo es que hay, de verdad, como todo estudioso de los conflictos socioambientales lo sabe, que los conflictos socioambientales, una de sus matrices tiene que ver con la disputa por bienes escasos. Luego Arana continuó con el mismo discurso antiminero que profesa en Cajamarca y ratificando su posición frente al proyecto Conga, uno de los más importantes del país. Y en el conflicto de Conga lo que podemos aprender es cómo no seguir dañando las aguas y desconociendo los derechos de las poblaciones en todo el Perú, y por eso podemos hacer que ese conflicto sea un conflicto que ayude a construir seguridad hídrica, que ayude a construir sostenibilidad del desarrollo y que impida que se vuelvan a hacer ese tipo de actividades tan nocivas para el derecho al agua de nuestras poblaciones. Eso es lo que está en juego. ¿Es tan difícil entender eso? Creo que no, ¿verdad? Hay que apuntarse en esa dirección y por eso es muy importante que se declare la inviabilidad del proyecto Conga y se resuelvan los problemas que ya causaron las anteriores actividades. Muchas gracias. Al final esta reunión terminó como de costumbre, con pocos participantes, afirmando que recolectarán firmas para pedir el reconocimiento del agua como derecho constitucional y confirmando la estrecha relación que aún existe entre la alcaldesa Susana Villarán y la izquierda radical antiminera. Tres cositas. Primero, este canal se llama Willax, no Vilax, como ha dicho el ex cura Marco Arana. Y él, que supuestamente tiene una identidad nacional, debería conocer las raíces del quechua, porque Willax viene de Willax Humo, el que
entrega la noticia, el que alcanza la noticia. Es una vergüenza que no conozca algo de quechua el señor Arana. Segunda cosita, es una vergüenza que se utilice la Municipalidad de Lima para promover la inviabilidad del proyecto minero Conga o de cualquier proyecto de inversión que le va a dar trabajo a miles de peruanos y que le va a dar ingresos a la nación. Y tercera cosita, la población de Lima el domingo 17 le envió un mensaje clarísimo y contundente a la alcaldesa. Usted se queda, le dijo, pero los extremistas antimineros, los enemigos de la inversión que da trabajo, se van. Por eso va a haber un nuevo proceso electoral. Y la alcaldesa Villarán tiene la oportunidad histórica de dar un giro al centro, de formar una alianza de centro-izquierda, quizá con el PPC. El PPC ha sido sumamente amable con ella, como ocurrió con los partidos reunidos en la Concertación chilena. ¿Por qué no? Ojalá Villarán reflexione, le diga al excura Arana, no se oye padre, y no pierda la oportunidad de que se concrete una alternativa de izquierda responsable y sobre todo moderna, alejada de la confrontación, de la lucha de clases y de la vocación por la insurgencia que gentes como el que acabamos de ver profesan y alientan.